Ahí están en YouTube ya. Ya están ahí en YouTube. Digan hola. Por cierto, ¿han revisado la plataforma? ¿Ayer, hoy? No. Revisen, chequen su calificación. Revísala. Creo que hay una solicitud de baja que me está entrando. Ayuda, aquí es para. Ahí les aparece el lado izquierdo, ¿no? Apenas me explicaron hoy. Yo sí, es que ayer en los de nocturno. Me preguntaron eso, ¿por qué no les aparecían sus calificaciones ni nada en la plataforma? Y yo les dije que sí, que yo las estaba viendo. Adelante, adelante. El jefe de grupo ya le avisaron, pero no sí, les ha querido decir. ¿Avisa? Eso no me preocupa. ¿Quién sabe de qué? Entonces, resulta que su grupo de la plataforma, lo unieron con los del sábado. O sea, ahora ustedes están en la lista del sábado. Pero sus calificaciones no se trasladaron. Yo tengo el respaldo de sus calificaciones. Háganle cuenta de que lo que vamos a hacer va a ser sumar sus calificaciones del primer mes con las del segundo mes. O sea, se supone que hasta el primer mes llevábamos un 40% de avance. Y para el segundo mes era un 60%. Entonces, ahí nada más lo que vamos a hacer es, los cuestionarios igual los pueden contestar otra vez si quieren, o sea, si no hayan contestado uno, los pueden hacer. Pero las tareas que eran los archivos PDF y todo ese rollo, eso ya no. Pero de todas maneras, yo tengo el respaldo de sus calificaciones para que no se vayan a espantar de que no. Sí, y hagan de cuenta que su máximo al final van a sacar un 60. Pero obviamente el 40 que ya tienen anteriormente, si es que hicieron el 40% de actividades, se les suma. Oigan, si sacan 60 ahorita y tienen un 30, pues van a tener un 9. Ya le habían informado a que sea el grupo, pero no. No, ni siquiera nosotros sabíamos. Sí, ahí donde están, ahí adentro inscritos, ahí mismo. Lo que pasa es que ustedes no se dieron cuenta, pero están en otro grupo los cambiaron. Pero es que yo sí me di cuenta de que ya no parecían los grupos, nada más a alguien, pero nunca me contestaron.
bueno, ya así está el rollo para que ya. Pero ustedes, como ustedes sigan entregando normal y todo, el respaldo de sus calificaciones yo los tengo, porque se nos quedan muchos en la plataforma. Lo que pasa es que nada más los cambiaron de grupo y los ocultaron. Bueno, vamos a empezar. Ya valieron eso. Decimos que si existe una función f de x, y que multiplica a una ecuación diferencial, bueno, a m y a n en una ecuación diferencial y se vuelve exacta, se le llama esto como factor de integración. Integrable, factor integrable o factor integrable. Es decir, que si tenemos una ecuación que no es exacta, como lo habíamos visto anteriormente, pero existe una función f de x y y, tal vez multiplicarlo por los términos de la ecuación m y n, y se vuelve exacta a ese término de f de x y, que se conoce como factor integrable. Por ejemplo, recuerda que copiame esto. Entonces ya se han dado cuenta que había aparecido su, desaparecido su grupo de. Yo no sabía, ayer me dijeron también los de nocturno de otra materia, de séptimo. Porque no aparecía y yo digo, no, pues si yo los tengo ahí, yo tengo ahí todos. Pero ya hoy estuve checando y ya pregunté por coordinación, y no, pues es que hicimos el cambio y todo eso. Yo cuando me pensaban avisar. ¿Cuándo regresamos a presenciales se va a pedir el Sebastián? No. Sí, en la plataforma están unidos, pero ustedes tienen que controlar el normal. Pero en la plataforma están unidos. Por ejemplo, tenemos 3
menos 1 y a la q menos 1. ¿Ok? Ese sería el factor de integración. Isaac ya desertó, ¿no? Ya, no tiene nada, o sea, está en blanco totalmente. Pensé que yo soy el primero. De hecho, Isaac es el segundo. Yo voy primero. No, Isaac es el tercero. Ah, sí, yo soy el tercero. ¿De qué me perdí? Ven, ya te dije. ¿Cómo es el chavo? ¿De verdad pasa con Kevin? Yo nada más lo recuerdo a ustedes. Kevin. Cuando entran, les ofrecen el turno o ustedes eligen. O sea, yo quiero este turno. Elegí. Yo elegí. Sí. Pero sí sabían que había turno nocturno. Sí. Yo la verdad es que es la primera vez que yo había escuchado en algún momento que existía ese turno en ciertas escuelas, pero yo no pensé que fuera real. Entonces somos una leyenda urbana. Y sí, ya después dije, no, pues aquí sí hay nocturno. Sí, porque yo conocí el vespertino, ¿no? A partir de las 2, 3 de la tarde. Pero nocturno de 6 en adelante son nada. Bueno, entonces, vamos a ver si es cierto que se cumple eso. Vamos a ver, vamos a sustituir. Entonces tenemos que multiplicar 3. Eso te pasa por ser por x cuadrada y cúbica. ¿Cómo nos quedaría? 3x cuadrada. ¿Y cuarta? Y cuarta. ¿Qué? Más 4. Siéntate, por favor. Más 4, x cuarto. ¿Ahí es? ¿Cómo? Aquí es cúbica y es cúbica. Es cúbica y es cúbica. Igual a 0. Ahora vamos ahora sí a derivar x, derivar m con respecto a x. ¿Cómo nos quedaría? Ahora este es m y este es n. ¿Cómo nos quedaría? Agregando 6x. M con respecto a y. 12x cuadrada. Y el cúbica. De cúbica. Y luego aquí cómo quedaría n. 10 por 12, x cuadrada, y el cúbica.
el resto ustedes lo conocen, ¿no? De hecho, aprovechando que están aquí, ¿quién quiere pasar a restaurar? Ya, sí, así es exacta. Sí, de hecho, que pasa. Estaría muy bien. A ver, ¿qué sigue ella? A ver, yo, si quieres, yo te voy diciendo. Bueno. O agarra cualquiera de estas si quieres. Está grabando un poco. Sí, ay, qué vergüenza voy a salir. Vamos a ver esta. Eso ahí les voy a poner ahí. No sé. Bueno, ¿por dónde se empezaba? Yo por el cadáver. Había que elegir una función, ya sea M o N, ¿no? Ah, sí. Y derivarla por, perdón, se graba por su variable. En este caso puedes agarrar cualquiera. Si quieres borra para que quede fácil o algo, no sé dónde, o empieza de allá. ¿Cuál quieres que no es primero? Pero es la de arriba, ¿eh? No es M, Y, ni N, es la de arriba. 3X cuadrada y cuarta. Esa, ¿no? Okay. ¿Cuánto es X integrado por X? Es FX y vamos a poner esto aquí, ¿verdad? Sí. Igual a la integral de... No, 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 esto ya no. Porque está derivado con respecto a
ahí, por ejemplo, ya es FY al inicio. No es que ahí pusiste ese nada más. Y debe decir que está derivado con FY. ¿Y por qué es ese? Sí, es 4. Ahora eso lo tienes que igualar a N. Bueno, sí lo pongo, pero porque... Ah, ya, te pongo lo de aquí, aquí, ¿verdad? Sí, para obtener el valor de F prima de Y. Escribo esto todavía y más. Pues sería para que se escriba nada, mira, si quieres para ti, observa cuál, o sea, cuál, a cuánto le equivaldría F prima de Y para que sea igual a aquello. Tendría que valer que... Mira, te leí, te leí. Ajá. Tendría que ser cero, porque no tiene otro elemento ahí, entonces tendría que ser ahí más cero. Aquí. Te lo vuelvo a escribir. Pero no más cero. Tendría que ser F prima de Y igual a cero. ¿Es el cero, una raya? Sí. Y ahora deriva esa F' de Y, ¿cuánto queda de Y? Cero. Cero. Más cero. Pero queda F Y, F de Y, igual a cero. Y ya nada más sustituyes en la función, pones que F es igual a 4X que cúbica de cúbica más C. Por lo que C es igual a 4X cúbica de cúbica. Con C es igual a 4X. No es 4x cúbica, es lo de arriba, es x cúbica y cuarto. Siempre se sabe, pero no, x cúbica y cuarto, le quitas el cuarto. A los dos términos quitas el cuarto. ¿Y el de aquí? Ah, y ahí nada más el cuarto arriba también. Y arriba. Y ahí está. Ya esa es la solución. Bien fácil, ¿no? Bueno, entendí el 4, ¿por qué? Ah, el 4. Ah, porque lo que se tiene que poner aquí es la función F. Y esta es FY. Acuérdate de lo que queremos es la función F. Función sin derivar con respecto a nada. A la función original. ¿Está bien, Víctor? ¿Andrés, qué digas? No, es que Víctor es el otro jefe de grupo también. De nocturno. Oh, bien. Está fácil, ¿no? Vamos a hacer otra. Vamos a hacer tres ejemplos. Bien para hacer el... ¿Cómo se siente pasar al frente? Ah, se acostumbra uno. Luego a veces quiero que ustedes me ayuden y todos se quedan así de que...
hecho, no sé por qué hice esto tan grande así. Si están aquí, ¿no? Generalmente lo hago así porque por la cámara. Pero ahorita voy a salir a la letra normal. Hombre, hace rato en una materia en la mañana que es de puras ecuaciones lineales, pero para industriales, como 4 veces llené el pizarro. Los dos pizarrones. Y traté de hacerlo lo más corto posible porque por lo mismo de que no se enfoca bien. Pero llegó un momento en que ya hasta yo me cansé. Ya. No, y es que son grupos más grandes. Nada más el primero, es lo que son los que están viniendo el primero. No le tienen miedo a nada. Están jóvenes, profe, todavía. Ustedes llevan un año nada más, ¿no? Eso que a usted. ¿La copiaron? Ya. Bueno, voy a ponerles el siguiente, cómo resolverlo, y ya ustedes lo terminan de resolver. ¿Qué edad tiene el tiempo? ¿Qué edad tiene? ¿Quién es tú? ¿Quién es que no sé yo? No, 4 y de X, menos X y Y. Ay, quiera. La mala mujer es de 15 años. Por ejemplo, vamos a ver si es exacto o no. Nuevamente, ahorita lo van a hacer. Agarramos m de y igual, ¿cuánto nos quedaría? La derivada de eso con respecto a y. No es exacto, hay que buscar un factor de integración para que nos quede una exactitud. Vamos a ver, aquí por ejemplo, vamos a probar con un factor de integración que sea f. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a y? Menos 4 sobre x cuadrada con respecto a y. Ya que sabemos que es exacta, ¿quién quiere pasar a la profesora?
casi. Ya sabemos que es exacto, que es lo primero que tienes que hacer. Acuérdate que ya estoy, ya no es lo vas a integrar con lo que te llegue. Falta el negativo, nada más. Trabajando sobre la Y se cambia en lugar de F de Y, ahora es F de X. ¿Y ahora? Hay que. Aquí lo dejamos, ¿no? Aquí. Se deriva respecto a F de X. Sí, respecto a X. ¿Tiene que ver con ser? Porque es con ser. Es el problema de llegar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿También le pones el barrio de cero? Es que no me confundo con la O. ¿Te lo enseñaron aquí o qué? No. A ver. No, acuérdate que vas a derivar con respecto a X. Entonces, tienes que poner F índice X igual a 4. Sustituyeron en el punto
se puede ser cero también. ¿Dónde? Puede ser cero también, sí. Si tú igual C igual a no, a ese mismo de arriba. Mira, mira, son eso. Sí, pues aquí ya lo que pueden hacer es, por ejemplo, aplicar aquí la propiedad de E a la C igual a esto vendría siendo como vamos a convertirlo C igual a logaritmo natural de y a la menos 1, ¿no? Que es un negativo aquí. Y luego más logaritmo natural de ah, es la maestra Carla, saluden, la coordinadora. Hola. Más logaritmo natural de x a la cuarta. Entonces de aquí, ahora sí pueden hacer, por ejemplo, e a la c igual a e a la logaritmo natural de y a la menos 1 por e a la logaritmo natural de x a la cuarta. Como e a la c sigue siendo c, una constante, queda igual, y esto queda como 1 sobre y, se multiplica a x cuarta. Da igual a x cuarta sobre y. Forma más reducida. Ya así, la forma más compacta. ¿Cómo ve? ¿Está fácil o no? ¿Sí le entendieron a esto? ¿Sí le entendieron esta parte? Se nos va a dar, por ejemplo, ese jefe de X y Y. ¿Ya está predefinido? ¿Cuál? O sea, ¿la estructura de jefe X y Y ya viene predefinida o se va a ir sacando lo que se va a ir? Ah, ahorita vamos a ver ya el caso ya general para cualquier caso. Okay. Es que hay algunas, por ejemplo, como estas que están más sencillas, se dice que se hacen por simple inspección, así se le llama. Realmente no es tan simple. Ya, pero más o menos se vea, bueno, ¿cómo puedo eliminar aquí esto y esto para que me dé, bueno, trato de eliminar Y, ¿cómo dividir entre Y, pero me tiene que dar un X para que se pueda realizar la otra? Sí. Luego aquí trato de eliminar X, pero que me quede un Y para que también pueda derivar. Sé que a lo mejor, pero hay una manera general de hacerlo. Es la que vamos a ver ya.
Ahorita nos terminan de... ¿Quién va a pasar ahorita? No, Andrés. Andrés, ¿quién? El jefe de grupo, ¿no? Sí, que ponga el ejemplo. Sigue supervisando que entrega la clase. Pues, ¿cómo es de que no tienes asistencia, pero sí me fijo que entra donde más a la clase? ¿Pero a poco ustedes pueden ver eso? Sí. Ah, ok. Pensé que nada más nosotros podíamos ver eso. Les mando un WhatsApp. ¿Por qué no entraste? Que no sé. ¿Ya copiaron? Una manera... No, está bien. ¿Por lo que hiciste? ¿Por lo que hiciste? No, tengo que tener resultado. Okay. Una manera de encontrar el factor de integración es la siguiente: f de x igual a e elevado a la integral de p de y. P de x o f de x y elevado a la e elevado a la integral de p de y de y. ¿Ya se puso a la cosa? ¿Cómo voy a calcular eso? ¿Dónde p de x viene siendo? Es igual a... Me acuerdo de... A ver. M de Y menos M de X entre M. M de Y menos M de X entre M. Y P de Y viene siendo igual a M de X menos M de Y entre M. Entonces, para calcular el factor de integración, habría que calcular primero un valor, ya sea p de x o p de y. En este caso, p de x debe quedar únicamente como una función f de x. ¿Okay? Y p de y debe quedar como una función f de x. O sea, si queda como una función f de x y, pues ya no nos sirve. Tendría que ser o únicamente de x o únicamente de y. A ver, un ejemplo. A ver.
no vamos a saber, a verificar ahorita que si es exacto, ¿no? Ya sabemos que no va a salir exacto. Entonces, vamos a hablarnos de eso de que vamos a ver si es exacto, ¿no? No es exacto. Entonces, tenemos que calcular el factor de integración. Vamos a calcular primero como e a la integral de p a la x igual a, o sea, p de x igual a m de y menos n de x sobre n. Entonces decimos que p de x va a ser igual, ¿cuál sería m de y? Cuadrado. ¿Cuál sería n de x? Cero. Cero, ¿no? A cero vamos a poner. ¿Y cuál sería n? Y. Entonces esto nos queda como 3x cuadrada entre y. ¿Cómo nos quedó? Como una función de ambas variables, pues no nos sirve para este caso. Tendríamos que probar ahora con p de y. Entonces, ¿a cuánto vale p de y? Es igual a nx. ¿Cuánto es nx? Cero. Y menos m de y. Pues esto se elimina, ¿no? ¿Cuánto nos queda? Ya está. Entonces este será más que nuestro valor que vamos a sustituir en integral. Ahora vamos a resolver la integral. ¿Qué me quiere para resolver? Yo vi hace rato Andrés como... De que vio la integral como que dijo que la quería para todo resolver. Vamos a poner E a la integral de menos 1 sobre Y. Si quiere, vamos a hacer la integral aquí aparte y ya después lo sustituimos. ¿Cuánto nos queda de esa integral? Menos logaritmo natural de y. Otra vez no vamos a poner la c. Entonces eso nos queda como e a la menos logaritmo natural de y. ¿Y esto cómo nos quedaría? Quedaría como 1 sobre y, ¿no? Sí, porque este pasaría aquí como exponente negativo, pero ya se bajaría. Entonces ya tenemos, este va a ser nuestro factor de integración. Y ahora sí, ya tenemos el factor de integración. ¿Quién quiere pasar a...? Bueno, ahorita que termine de copiar, ya quién quiere pasar a resolver. Ay, Jesús. ¿Cuál? En lo que terminan de copiar, a ver sus names. Que los voy a poner en la nueva lista. Con los de... ¿Dónde? A ver, nombres, ¿quién empieza? Alan, ¿qué? Aarón Arellano, Güell. ¿Quién más? Alonso Poblano. Poblano. ¿Quién más? Osiris Quineret. ¿Quién más?
Irving Rodríguez Torres y Andrés Manuel Obando. Okay, ya está. Ya tienen sus primeros puntos ahí en la plataforma. En su plataforma. Ahí está. Bien. Ahora, ¿quién pasa a resolverla? Víctor. En los ejercicios que les puse en la plataforma,
Técnicamente ya establecí el factor de integración. Ustedes nada más tienen que comprobar cuál es la ecuación. Bueno, aquí está. ¿Cómo le pongo? Ahora multiplica S1 sobre Y a cada término. S1 sobre Y a cada término. Sí. ¿Cómo se quedaría? Igual empiezo con la E. No, no, ya nada más sobre E. Ya la reducí el TN. Gracias.
pone el signo igual. No. Ya, pues. Y más F de X. Ahora, a ese Y más F de X, hay que derivarlo con respecto a X. ¿Cómo te quedaría? Quedaría F prima de X. F más F prima de X. No, o sea, si no vas a dejar la primera de X. No, ni con tres de ahí va. Es lo que pido. La prima de X. Ahora, A ver, ¿qué dice? A ver, puse F prima. La derivada. Ah, ok, ya, F prima de X. Este F prima de X lo tienes que igualar con 3. Todo sería por la integra, ¿no? Integro con toda la ecuación. Integro con toda la ecuación. No, nada más integra este 3x cuadrada, se quedaría el con respecto a 3x cuadrada integral. Sí, porque no hay integral imparcial. Y ahora sí pon F de acá en medio para que se vea más bonito, pero trata de escribir bonito. F igual a Y más X cubito más. Ahora pon C igual a Y más X. Sí, no seas egoísta. Ahora vamos a traer a los alumnos de lenguas muertas a que hagan su análisis de historia de Pizarra. Pues ya está. Ya Sí, pues hasta ahí la vamos a dejar. O te quieres quedar, Andrés, 2 horas, pero tú vas a hacer todas, ¿eh? Pues ya está. Ya está. Así han de estar en la clase en línea, whatsappeándose nada más. Se está con el micrófono apagado para no estar whatsappeándose. ¿Qué onda? ¿Entendieron? Como a los 5 minutos después ya un sí. Pues ya está. Pues básicamente lo que tienen que hacer es sacar el factor de integración. Nada más que de hecho me estoy arrepintiendo, en la plataforma les dejé ya con el factor de integración y que ustedes nada más verificaran la ecuación. Se los voy a cambiar. Para que no encuentren el para que ustedes encuentren el factor de integración. Pero bueno. Ya está. Pues ya nada más copien y ya nos vemos.